Dejo otro nuevo video y bueno, dejé a 17% al jefe, pero en realidad lo maté, pero no lo maté con Zombie Killer, entonces volvió a aparecer. Me lo pude pasar en resumen, solo que esta vez voy a ir más asegurado para pasármelo. Porque me lo pude pasar en teoría, pero no grabé obviamente, porque según yo no me lo iba a poder pasar, pero sí puedo pasármelo. Me tuve que haber puesto speed, creo que no me puedo salir, ¿verdad? Ah, no, sí puedo. De hecho, voy a ponerme speed porque me voy a tardar mucho haciendo esto. Entonces voy a ir poniéndome speed para hacer esto más rápido. Ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer en cat. Eso es lo primerito. Después de tirar a hacer en cat, si queremos, tiramos al tren chuchu. Tiramos al tren chuchu. Después de tirar al tren chuchu, tiramos sushi cat. Nos jodió ahí, porque no pudo llegar. Ok, mejoramos al máximo. Y bueno, simplemente voy a tirar un rayo ahí. A ver, ya miré más o menos cuánto sería el tiempo. Aunque no debería gastarme tanto el rayo, pero más o menos vi cuánto debería tardarme. O sea, sería bastante tiempo. O sea, estuve como 6-7 minutos aquí y no salió el oso negro. Entonces, tengo bastante tiempo antes de que salga el oso negro. Entonces, es bastante bueno, la verdad. Sushi Cat es muy bueno porque el tipo no está tan roto. Pero obviamente si tuviera un Uga que fuera bueno contra rojos, sería muchísimo mejor, ¿eh? O sea, sería más fancillo. Ok, tiramos el tren chuchu ahorita que podamos. Y para que pegue. Ok, ahí le pego un poco. Okay. Ese pequeño ataque es más que suficiente para funarlo, ¿eh? Ok, mejoramos al máximo ya. Voy a tirar un rayo ahí para ir funando lo más rápido posible. Y bueno, cuando ahorita que matemos a este, que a ver, ustedes lo están viendo rápido, pero aquí me estuve un buen rato. Ahorita que matemos a este wey, vamos a matar al otro, que el otro es el más difícil, creo. Entonces, para matar al otro, lo que hice primero fue tirar a Bejimo, bueno, un tren chuchu. El Sushi Cat mató a este wey. Y después de de matar a este wey, pues Sushi Cat le dio un par de golpes al otro. Pero no lo mató, obviamente. Ok, tiramos rayo ahí para matarlo más rápido incluso. Me puse a León, pero siento que no me sirve de mucho, ¿eh? Aquí lo hacemos retroceder. No, si hace eso, ¿no? No lo vamos a hacer retroceder si hace el que la. Bueno, si ralentiza al vato este. Ok, lo hicimos retroceder. Lo pude haber hecho retroceder con el tren chuchu, lastimosamente, pero no pude. En resumen, tengo bastante tiempo para hacerlo retroceder y todo eso. Ok, tiramos un rayo ahí. Esta vez lo vamos a matar más rápido porque la otra vez no usé los rayos. Y miren que tengo la speed y aún así me estoy tardando bastante. ¿Cuánto llevo? Llevo 2 minutos y aún así me estoy tardando. O sea, estuve un muy buen rato aquí, ¿eh? Y eso que lo hice al primer intento. Ok, salió este wey. Entonces tiramos al tren chuchu y después vamos a tirar a Vegino. Ok, tiramos al tren chuchu y después de tirar al tren chuchu vamos a tirar a Vegino. Ok, Vegimo solo resiste 2 golpes, ¿eh? Ok, tiramos a Catman. ¿Por qué Catman? Porque Catman es bueno, o sea, va a golpearlo una vez, entonces es bastante bueno Catman, ¿eh? En resumen, es bueno. No tengo una explicación más lógica por la cual Catman es bueno, simplemente es bueno. Y en resumen, esa es la explicación, Catman es bueno y ya. Aquí lo hace retroceder, efectivamente, es que Catman es muy bueno, ¿eh? Contra este wey es muy bueno. Pasemos a retroceder ahí para que. No sé, la verdad. Vamos a tirar el tren chuchu ahí. Ok. Voy a tirar a Gato Washu. Ok, ese es un problema que no le pegue. Es un problema que no le haya pegado, ¿eh? Ok, tiré a Gaia muy mal, pero no importa, la verdad. Damos un rayo ahí. Ok, para que me haga retroceder a Gaia, no importa. A ver, es un problema muy grande que el gato Washu no le pueda pegar. Es un problema muy grande, ¿eh? Estoy jodido, perdí. Perdí. Ay, qué problema, más grande, ¿eh? Ok, Gaia es mi última opción, espérenme.